¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos en Distrol, la gasolinera más moderna y con los mejores precios de León y de provincia. Está en Castrillo de la Ribera, a tan solo 5 minutos de la capital, de León. Y vamos a dar comienzo al programa. Hoy toca voleibol, patinaje y fútbol sala. Así que vamos a ver el programa y, como siempre os digo, cuando termine volvemos para despedirnos. Espero que os guste. ¡Adelante! Escuelas Deportivas Municipales, hoy toca el voleibol y estamos con su entrenador, con José Antonio. José Antonio, ¿en qué colegio estamos? Estamos en Carmelita Sagrado Corazón. ¿Todo niñas hoy? Tengo un grupo majete de niñas de quinto y sexto. Bueno, ¿y a qué hora entrenáis y qué días aquí? Lunes y miércoles de 3 menos cuarto a 4 menos cuarto. No, al revés. Bueno, de 4 menos cuarto a 5 menos cuarto. Eso es. Estudian todas aquí, ¿no? Todas en el ¿Qué tal se portan? Perfectos. Bueno, pues vamos a hablar con ellas, ¿te parece? Me parece genial. Nueve niñas. Yo no sé si sois más en el equipo o solo sois nueve. Somos una más porque faltó María Lili. Bueno, estabais muy nerviosas, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Vaya, según entré por la puerta, que cómo me llamaba, que vaya nervios. ¿Y eso por qué? Porque nos iba a grabar la tele. ¿Y nunca habéis salido en la tele? No. ¿Quién nos va a ver en la tele? ¿Quién nos va a ver? La gente. La gente. ¿Y de casa? ¿De casa quién? Mis padres y mi hermano. ¿Seguro que te van a ver? ¿Seguro? Y tu gato, se imagina. ¿Y el gato, dice esta? Sí. ¿Eh? Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo? Noa. Leire. Leire. Sofía. Sofía, yo me parece la más formal del grupo. ¿Puede ser o no? No. ¿No? ¿La más alta sí? Sí. Bueno, para jugar a este deporte, ¿qué hay que tener? ¿Saltar mucho? ¿Ser alta? ¿O tener ganas de pasarlo bien? Tener ganas de pasarlo bien. ¿Cómo te llamas tú? Sofía. Sofía, ¿es fácil jugar a este deporte? Para mí sí. ¿Para ti sí? ¿Cuántos años llevas jugando a este deporte? Pues empecé el año pasado. Bueno, ¿y bien? Sí. ¿Y cómo se juega este deporte? Porque os vi que ibais rotando. ¿Cómo es eso? Eso es un lío. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es eso? A ver. Jugamos en rombo y las mayores juegan en el campo 6, juegan 6. Bueno, y consiste en pasar el balón por encima de la red, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú lo pasas bien? Sí. ¿Saltas mucho? Sí. Bueno, ¿qué tal lo pasáis aquí cuando venís a entrenar? Muy bien. ¿Seguro? Sí. ¿Qué hacéis? ¿Una hora? ¿Qué hacéis? ¿Ejercicios? Sí, sí, perfeccionamiento. ¿Y al final, los últimos minutos, hacéis partido o no? Sí. Quizás, siempre. ¿Quizás es lo que más os gusta, el partido? Sí. ¿Vais las amigas contra las amigas o cómo os da igual? Como nos manda el profesor. Como nos manda el profesor. ¿Pero te gusta ir con alguna amiga más que con otra o no? Soy nueva, entonces pues no conozco mucho. Hostia, o sea, ¿tú eres la más pequeñina? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina, oye, ¿y el tuyo? Carla. ¿Carla? Bueno, ¿qué me dice esta niña? A ver, que se ríe tanto. ¿Eh? ¿Estás contenta? ¿Eh? Mírala, mírala, que se nos mea de risa. ¿Qué es tu nombre? Ana. Ana. ¿Y qué te pasa que te ríes tanto? A ver. ¿Eh? No sé. ¿Nunca has salido en la tele? No. ¿Eh? Manda saludos a alguien, a ver, manda saludos a alguien. ¿Mis abuelita? Eso. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? ¿Cómo se llama? A Miguel. ¿Miguel? Y... Ave María, no podemos con ella. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta del voleibol? ¿Los saques? ¿Estar en la red? Todo. ¿Qué? ¿Todo? Y sobre todo reírte y pasarlo bien, ¿verdad? Bueno, ya la última, ¿cómo se llama? Nuria. Nuria, no podemos con ella, ¿eh? ¿Qué es la que más se ríe del grupo? ¿Eh? Creo que sí. Bueno, eso es bueno, reírse, ¿no? ¿O no? Depende. Es bueno. Sí, hay que reírse, hay que pasarlo bien. ¿Qué tal los estudios? Porque no se preguntaron por los estudios. Bien. ¿Todas bien, seguro? Bueno, yo sí. Ah, tú sí. Bueno, tú hablas por ti, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué curso vas tú? A quinto. ¿Cuántos años con quinto? 10. Bueno, ¿cuándo jugáis? ¿Jugáis partidos el fin de semana? ¿Los viernes? Pues sí. A ver si nos invitáis un día. No. Un viernes y uno no. Pues a ver si nos invitáis un día y venimos a grabaros. Sí. Bueno, pero este viernes tengo yo que ir a esquiar. Viernes ¿os gusta? Y si no, nieve. Yo nunca he ido. Si no, 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 si hay nieve, es que hay mucha nieve. Me encanta la nieve. Te encanta, ¿no? Es mi pasión. ¿Es tu pasión? Sí. Bueno, pues… ¡Margarita! A ver, ahora, ¿tenéis algún grito o algo? Sí. Pues sí. Venga, sí. A ver, ¡ay! ¡Agua, cemento, carmelitas, monumento, portadero, Filemón, carmelitas, campeón! ¡Despediros, adiós! ¿Eh?
En Carnicerías y Embutidos Lorpi traemos desde la montaña leonesa de Riaño la ternera de nuestra ganadería. Elaboramos todos los productos en nuestra fábrica, con la mejor calidad y el mejor precio. Además, tenemos los mejores ingredientes para preparar un buen cocido leonés. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. ¿Te gusta el jamón? A Cuchillo es tu sitio. Con las 4 denominaciones de origen, no puedes quedarte sin probar su jamón Gran Reserva o Cecina. O si te apetece algo diferente, hay surtidos de calidad con exquisitos productos de la tierra de León, quesos, morcilla o callos, entre otros. Los podrás encontrar en la calle Cervantes número 7. Si estás pensando en organizar cualquier tipo de evento, cuentan con un gran servicio de cortadores de jamón. El jamón en A Cuchillo. Nadiser Adhesivos y Serigrafía llevamos desde 1990 grabando tu ropa y llevando tu empresa muy lejos. Especialistas en grabaciones en vinilo y transfer, sublimación y rotulación de vehículos. Contamos con las últimas técnicas de grabación y un equipo humano especialista en serigrafía, impresión digital y bordados. ¿Qué necesitas? Nosotros nos encargamos del desarrollo de tu idea, diseño y posterior grabado donde tú quieras. Plasmamos tus ideas. Escuelas Deportivas Municipales, hoy toca el patinaje y estamos con Silvia, que estábamos aquí, estábamos así, pero dice que si no puede ser del otro lado. Bueno, se conoce que el lado bueno lo tienen para aquí. ¿Qué tal, Silvia? Bien, bien, muy bien. ¿Cuántos años con el patinaje? Pues desde 2015, desde junio de 2015. ¿Pero patinando o dando clases? Dando clases, pero bueno, patinando empecé 3 meses antes. ¿Sigue de moda este deporte? Porque hace 2 años estaba a tope, a tope, a tope, estaba arriba del todo. Ahora no lo sé. Pues sigue de moda y además lo bueno es que están saliendo más variedades del patinaje. Ahora tenemos equipos de hockey, por ejemplo, para los niños en escuelas deportivas y bueno. ¿Es difícil patinar? Yo creo que no es difícil, lo que pasa que volvemos a lo mismo. Los niños son como esponjas, absorben todo muchísimo más fácil y cuanto más pequeños, pues más facilidad para... No como tú, que empezaste muy tarde, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué empezaste tú? Pues empecé porque hice un ciclo formativo de animadora en actividades físico-deportivas y entonces me tocó esta empresa para hacer las prácticas. ¿Y estos ejercicios que estamos viendo ahora en la tele son difíciles? ¿Les has puesto para atrás? Sí, los cruces, por ejemplo, sí que ya se complican un poco, es para coger velocidad en las curvas y... Bueno, hay un poco de todo. Luego el slalom que hemos hecho es muy facilito. Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos con ello? Me parece estupendo. Bueno, pues aquí estamos ya, niños y niñas, y me dice aquí el amigo, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿qué hay que decir? Pues lo que te pregunte, ¿qué comiste hoy, a que no te acuerdas? Macarrones con chuletas. ¿Por qué haces patines? A ver, patinaje. Porque hace un año, en la pista de hielo de Navidad, hace un año justo, mi primo me enseñó a patinar y me gustó. Me pedí para mi cumpleaños unos patines. Y empecé a patinar hace muy poco, en el verano, y ya estoy en el segundo ciclo. Bueno, pues nada, ¿cómo es esta niña? Candela. Candelas. ¿Para atrás te cuesta un poco más? Sí. Es más difícil, ¿no? Sí. ¿O no? Más difícil. Bueno, ¿cuánto llevas tú patinando? 3 años con este. 3 años. O sea, que tú ya eres experta. Sí. ¿Eh? Muy bien. ¿Y esta niña tan guapa? Blanca. Blanca. ¿Y Blanca por qué patina? Porque me gustaba bastante patinar y me gustaba bastante porque patinaba siempre que salía. A la calle, ¿no? Sí. ¿Y esta niña cómo se llama? Alejandra. Alejandra, que no quiere hablar, pero bueno, por lo menos ya la sacamos el nombre. ¿Y esta niña? A ver. María. María. ¿Y por qué estás aquí en patinaje, María? Pues porque me gusta patinar. Pues desde hace 5 años. Ah, ya desde hace ya unos cuantos años. Ahora vas con rodilleras, antes no irías con rodilleras en tu pueblo, ¿no? No, la verdad es que no. Y ahora aquí, aunque caigas, no pasa nada, ¿que no? No. Bueno, ¿qué tal la profesora ahora que no nos oye?
Es buena, aprendes sí, mucho. Sí, a ver, ¿no? Es buena, sí. No, tú dímelo, ahora que no nos oye. ¿Eh? ¿No? Es buena. ¿Es buena? Es buena. ¿Os enseña mucho? Sí. ¿Tú qué tal, tío? Bien. Vaya casco más chulo, ¿eh? Sí. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, ¿y cuántos años tienes? Seis. Seis, y aparte… No, siete. Ah, siete ya. Ya se te había olvidado que habías cumplido. Muy bien. ¿Algún otro deporte? No. ¿El fútbol no te gusta? No. Este es rubio, rubio, rubio. Te parece alemán. ¿De dónde eres tú? Yo de español. De español, así me gusta. ¿Y de qué pueblo eres tú? Yo aquí, de León. De León. Bueno, ¿y por qué escogiste los patines? A ver. Porque un día dije, ¿qué extraescolar escogí? Dije, pues sí, patinaje, y ya llevo 4 años y me gusta. ¿Y qué le dirías a la gente que no está viendo, que tenga, que tiene pues miedo? Pues que vengan a patinar, que es lo mejor. ¿Puedes hacer un salto ahora? A ver, ojo, que nos va a hacer un salto. Preparado, está el de los saltos, amigos. Allá va. A ver cuánto salta aquí el amigo. Bueno, un poquitín más. Jaime y… Alba. Alba. Alba, ¿cuántos años? 10. 10. ¿Y Jaime? 7. ¿Cuántos años llevas patinando? Pues… menos de un año. Ah, menos de un año. 9 meses o por ahí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y es muy amable la profesora? Sí. ¿Seguro? Mucho. No seas pelotas, ¿eh? No seas pelotas. ¿Seguro que es muy amable? ¿Es buena? Seguro. O sea, que es muy maja. O sea, que estés encantadas que esté con ella, ¿no? Sí. Bueno, y aprendéis mucho con ella. Sí. Vale, ¿y lo que más os cuesta qué es de los ejercicios que hacéis? ¿Qué es lo que más os cuesta? Alguna transición. Alguna transición. Muy bien, ala, poneros todos juntos para despedir. 1, 2, 3. ¡Rayos León! En Reformas Prointecasa nos dedicamos a la construcción de obra nueva y reformas. Hacemos todo tipo de reformas y obra nueva con los mejores profesionales y garantías. Convertimos tu vieja casa de pueblo en un hogar. La mejor relación calidad-precio. Contamos con una amplia experiencia en el sector de más de 14 años a su servicio. Ese es nuestro mejor aval. Estamos en la calle Señor de Bembibre 17. Pinturas Genaro Fontecha, desde 1973. Tu tienda de pinturas y papeles pintados. Todo tipo de pinturas para la decoración de interiores. Más de 50.000 colores al instante. Pinturas para fachadas según la patología. Morteros monocapa Cotegran. Morteros técnicos de reparación. Pinturas para la industria del metal. Pinturas para la industria de la madera. Todo esto y mucho más en Pinturas Genaro Fontecha. En Distrol apostamos por la innovación y el ahorro, ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles. Con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio, ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo. En nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector, con cajeros autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que disponen de la tarjeta de fidelidad Distrol. Infórmate sobre nuestros precios y plazos de entrega en nuestras oficinas o llamando al 987 28 36 24. Vitalis, una bodega que apuesta por el enoturismo de nuestra región. Ofrece diferentes visitas guiadas con degustación de sus vinos más reconocidos, como son el Lágrima de Vitalis Albarín y los tintos Vitalis de Prieto Picudo, además de otros vinos como el Lágrima de Vitalis Rosado, Lulú Semidulce y el Verdú de León, Duende de Vitalis. Si quieres pasar un rato agradable, no lo dudes, ven y disfruta, serás muy bien recibido. Escuelas Deportivas Municipales, lo pone aquí, da la vuelta, Ajenjo, EDM, Escuelas Deportivas Municipales. Hoy estamos con Ajenjo en La Palomera, en el colegio, y es fútbol sala lo que da Ajenjo. ¿Cuántos años Ajenjo con el fútbol sala? 22, desde el 97. Bueno, ¿y en qué consiste esto del fútbol sala? Empezó siendo fútbol 5, ¿sí? Fue adaptar el fútbol de exterior, el fútbol hierba, a cancha interior, que se hizo hace... Yo creo que el primer equipo de fútbol sala en España hace 40 o 40 y pico de años en Asturias, un equipín, un torneo que hay. El fútbol es el fútbol, pero yo creo que aquí se goza mucho porque, por ejemplo, hoy no es que haga mucho frío, se puede entrar afuera, pero si hiciera frío o está lloviendo, se puede entrar al pabellón. Sí, de hecho estábamos, nos lo habéis grabado antes, que se ha ido la luz, pero sí, estábamos dentro, lo cual es una ventaja respecto a que llueva y estás más cálido, más agradable, y en fútbol pues se hace más... El frío, el agua, la humedad, se lleva peor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos niños? Que aprendan los fundamentos básicos del fútbol sala. Y lo básico es transmitirle valores como el compañerismo, el respeto,
un poco educamos en valores, sí. que un poco nos alejamos en ese sentido del fútbol que somos, intentamos que sean muy respetuosos, ya. El fair play, todo esa, ese grupo de ya. ¿Jugáis todos los fines de semana? ¿Todos los viernes, los sábados? Los sábados, o sea, todos los viernes alternos. Ah. Ellos, que es categoría Levín, juegan un viernes sí y uno no. Y luego hay actividades de sábado. Por ejemplo, este sábado pasado estuvimos con los benjamines, con los padres. Los padres hicieron una sesión de entrenamiento también y luego jugaban contra sus hijos. Bueno, ¿les fastidia perder? ¿Les dices algo cuando pierden? ¿Cómo funciona? Que aprendan. Va en función del nivel que tiene cada equipo. Hay equipos a los que juegan mejor y les exiges más. Yeah. Y hay equipos que juegan para hacer deporte, un ejercicio físico, y el tema de la victoria es lo de menos. Bueno, y ya la última para cogerles a ellos. ¿Te faltan muchos por los exámenes? Hoy no vengo, no, porque tengo examen. ¿No? Con los mayores sí sucede. Sí. En categoría cadete, algún infantil, cuando dan el salto a la ESO sí suele suceder. Oye, mañana tengo examen, no puedo venir. Bueno, no pasa nada. Yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Sí, hombre. Nosotros, antiguamente, ¿eh? Nosotros teníamos. No suelen fallar mucho. Pero bueno, en categorías más altas sí fallan más. Muy bien, Ajenjo, que vamos a coger los protagonistas, vale. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, que están un poco nerviosos estos cuatro. ¿Qué va? No. ¿Qué va? ¿Tú? Sí. ¿Sí te reías mucho? ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Daniel, ¿pero esto de dónde es? ¿De Portugal? Sí, de Cuaresma. ¿Y de qué equipo eres tú? Del Athletic Club de Bilbao. Aquí, en La sí. Palomera. Ah, Colegio La Palomera. ¿Estudias aquí? Sí. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Yo Mario. ¿Otro del Manchester City o qué? No, Manchester United. Bueno, casi nada. ¿Y quién juega ahí? ¿Pogba? Lukaku. ¿Qué años tienes? Yo, 11. Sí, 11. ¿Te gusta mucho el fútbol sala? Sí. ¿Sí? ¿Y eso? No sé, me gusta el fútbol. Yo soy portero. Ah, eres el portero. A ver las manos. ¡Hospi, vaya guantes! Sí, señor. ¡Puh! Ya los tienen rotos de tirarte, ¿eh? Sí, es que juego fútbol, soy hierba y fútbol aquí. ¿Juegas a todo? Sí. Y aquí este del Barça como yo, de Messi, ¿a que sí? Sí. Oye, este año no me gusta, no sé si habrá que echar a Valverde o habrá que echar al presidente o a quién echamos, ¿a quién echamos? No sé, a quien sea. Oye, ¿qué tal el entrenador? Que no hemos hablado de él. Bien, sí. Sí. Ahora que no nos ve, hombre, ahora que decir algo, sí, ahora que no nos ve. Es un poco malo, ¿eh? Sí. Es muy feo. Venga, a entrenar y mandarme otros cuatro, rápido, venga, y chocar ahí, vamos. ¡Vamos! Bueno, pues con otros cuatro del equipo, de La Palomera, ¿no? Sí. ¿Y de algún equipo por ahí? ¿De cuál? ¿Del Barça, del Madrid? Del Barça. Oye, ¿de qué juegas tú aquí? Yo de ala derecha. ¿Tú cómo te llamas? Daniel. Vale, ¿de qué equipo eres tú? Del Barça. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el fútbol sala? El fútbol. Qatar, del Barça. ¿El jugador favorito tuyo? Messi. ¿Y aquí de qué juegas? De cierre. ¿Y les mandas a los compañeros para atrás, para la derecha, a la izquierda? Sí. ¿Eres el capitán tú? No responderé más preguntas. Vale, muy bien. Bueno, pues venga, saludar a la cámara, decirles adiós. Se marchamos de La Palomera. ¡Adiós! Una delicia para el paladar, un espectáculo para los sentidos. En A Cuchillo estamos con Agustín Risueño. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, estamos a cuchillo, David, a cuchillo estamos. No paras, amigo. Bueno, ahí vamos, a ver si llegamos salvos y santos a estas fiestas. Nos vas a hablar de la nueva empresa que has montado y de lo que hacéis allí, ¿no es eso? Bueno, os voy a hablar, pues que como ves tenemos la tienda con un montón de producto. Yo creo que la calidad y lo que es la calidad y el precio va muy acorde, está... Estoy muy contento con los productos que tenemos este año y al ritmo que vamos de venta. Y luego, bueno, pues nuestra novedad, como bien has dicho, que está funcionando muy bien para empresas. Y, por supuesto, pues presentamos el picoteo de Navidad, ¿no? Aquí tienes tu plato de jamón cortado a cuchillo, que no se pega, que nada más es abrir y servir. Tu plato de cecina premium cortada a cuchillo, tu platito de lomo ibérico y tu plato de queso. Esto en un lote para regalar, para disfrutar, a un precio increíble, y luego presentado pues una cajita chulísima. Yo creo que esto, de hecho, donde voy y lo presento, a todo el mundo le encanta, porque con poco dice mucho. ¿Qué hay que hacer para comprar un lote de estos?
Bueno, las empresas se contactan conmigo y el particular los vamos a tener aquí en la tienda, los lotes para llegar y comprarlos. De momento, distribución, vamos poco a poco, a ver si salimos bien las Navidades, porque la verdad que hemos empezado tarde, porque todo el tema de la maquinaria ha ido tarde, pero bueno, todo esto, como te he dicho, pues está hecho todo manual, todo a cuchillo, luego el envasado, que es abrir y que no se pega. Sí, no, es que ya, según entré, fue lo primero que vi, que no se pega y bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Pues tú lo vas a ver con tus manos, David. Puedes comer, a ver cómo lo ves. Espectacular. Sí, 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 sí. Como si estuviera recién cortado y este jamón, pues creo que lleva cortado unos 20 días y está... Increíble. Y eso es gracias al cuchillo, a las máquinas. La máquina, pero que esto no tiene nada, que es una atmósfera protectora, un gas, pero que no se añade ningún producto que no sea jamón. Y luego pues lo podemos cambiar. Es decir, vienen y le comentan aquí a Gus o a José, oye, que es que quiero de bellota, que quiero de cebo, que quiero solo... Un poquitín a la carta, ¿no? A la carta y ya está. Pues estos lotes están saliendo desde 25 euros, esto que te acabo de enseñar. Y un plato bastante grande. Pues claro, un plato de 100 gramos, como la cecina, y que aquí no hay colas, hay que llegar, comprar lo que te apetezca y ya está. Vale. Y volviendo un poquitín a lo que me decías de la tienda, ¿es el día que más jamones tienes? ¿Quizás no sea por las Navidades o no? Bueno, no, siempre tenemos jamones, de hecho hoy hemos repuesto... este árbol se ha vendido en 15 días, no llega. Tenemos un jamón de Extremadura con un precio, yo creo que imbatible. Tenemos Joselito, 5J, jabugo premium, la auténtica precinto negro de Ver, 5J. Nuestro buque insignia, que son el Valle y los Pedroches de Córdoba, que es un jamón que, vamos, a mí me encanta, siempre que hablamos te lo digo, sí. Que no dejan de venderse piezas porque la gente que lo ha probado otros años repite y sabe que eso es garantía. Aparte de los jamones, podemos ver toda la estantería con diferentes productos de León. Lo que te acabo de enseñar ahora mismo, llegar y coger el plato que quieras, que ya lo tenemos en la tienda, jamón envasado, luego tenemos pues la cecina... de Nieto, de Pablo, la cecina que hacemos nosotros y loncheamos, los quesos típicos de León y un poco el picoteo normal y, por supuesto, pues tenemos los callos, la morcilla que hemos tenido siempre. Tenemos una pequeña referencia de vinos de aquí de León y nada más. Y bueno, pues tenemos Gus, ven para acá, tenemos a Gus. Ahora no estará José, que son mi mano derecha aquí en la tienda. Les atenderán lo mejor que puedan y nada, y estamos pues para ver si conseguimos dar gusto a todo el cliente. Los días me imagino que habrá muchas colas. Decir a la gente que no esperen a última hora, ¿verdad? Bueno, como bien saben nuestros clientes habituales, el hacer cola en estos días pues es un poquito incordioso. Entonces nosotros tenemos dedicado también una sección y unos carteles que nosotros les tomamos nota para el día 24 y el día 31 y cuando vengan a recogerlo tienen in situ ya su pedido hecho y realizado, cortado una hora antes. Pues muchas gracias a los dos. Venga, muy bien. Venga, chao. Euronics es la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Visita tu tienda de imagen y sonido, informática, climatización, gran y pequeño electrodomésticos en León y recibirás el asesoramiento más profesional por parte de nuestros especialistas sobre cualquier tipo de producto. En Euronics hacemos tu vida más fácil. Calidad al mejor precio cerca de ti. Estamos en la calle Corredera 13, León. Es la hora de Euronics. Ya os decía la otra semana que es la hora chachipiruli. Son los últimos minutos del programa y lo dejamos siempre para el final, porque es lo que más mola. Escucha, que ahora se acaba el Black Friday, pero que empezamos ahora también con lo de Navidad, ¿no? Y el Black Friday ya quedó en el mes pasado. Pero ahora ya estamos pensando, y por Papá eso Papá Noel. Quería enseñaros esto, sí. Pues para las cartas de los Reyes Magos y a Papá Noel. Son productos nuevos que sí. Te ayudan en casa, que eso es lo más importante. Al final, trabajar menos, que no tengamos que...
que hacer lo mínimo posible. Y estos son los robots de aspiradora, que ya los hemos grabado más veces, sí. Ya los hemos sacado más veces. Estamos viendo los Conga, que son súper famosos. Sí. Hasta ahora es una marca que funcionaba mucho por internet y tal, pero bueno, ya los tenemos desde hace un tiempo. Estos los tenemos desde 190€. 190 euros. Y además de aspirar, friegan. Aspiran, friegan, pasan la mopa y secan al mismo tiempo. O sea, es un... Bueno. Es que barre, es un... aspira, pasa la mopa... Y friega el 100% de la superficie. Pero son unos precios muy buenos, la verdad, porque por 200 euros tienes un maquinón de estos. Yeah. Y después quería enseñaros el Rumba... Que ese no falla a nadie. Y es que ese es un Rumba de una gama muy alta, porque ese L5 pues estábamos vendiéndolo después del verano a 449 euros. Y ahora lo tenemos en Navidad para 299, para 300. Tiene más batería, tiene un mapeo mucho mejor, porque ya tienen como su ordenador y se van haciendo... Su mapa de tu casa, sí. Para que no anden a lo tonto. Si tengo que hacer un regalo, ¿cuál me aconsejarías? ¿El Rumba o el Conga? Bueno, pues yo creo que el Rumba. El Rumba, ¿verdad? También, pero es verdad que de Conga hay de 150 euros, claro. Y este aparato son 300. De Rumba, de todas maneras, también los tenemos de 190. O sea que de 150 euros para arriba vienes hasta 400 euros. Tenemos una buena gama de aspiradores de estos. Bueno, yo como no soy tonto, prefiero el Rumba, aunque no me friegue. Ya, yo también. Por eso cuesta un poquito más, yo creo que también. Pero bueno, que sepan que pero tienen el Conga. Se vende a mogollón, los Congas estos. Y es un producto que no lo hay en todas las casas, es algo muy nuevo. Y para hacer un regalo sorpresa, ¿sí? Llegas ahí con el aspirador mágico y es una chulada. A la hora de pagar, si no hay dinero, ¿cómo va eso? Que nunca me acuerdo. Seguimos con la financiación, pues lo que son 12 meses sin intereses. Y aquí estamos, en la calle Corredera, al lado de la Plaza de Toros. Sí. Bueno, pues nada, que me dicen que tenemos que marchar ya. ¿Terminamos? Sí, que hay que marchar. Volvemos la semana que viene. Venga, un saludo para los clientes de aquí de Euronis, ¿eh? Adiós, hasta la semana que viene. En Castillo de la Ribera empezamos y en Castillo de la Ribera terminamos. En Distrol, con los mejores precios del mercado, vamos a echar combustible y marchar para Posada de Valdeón. Recordad que todos los sábados a las 11 de la noche, los domingos a la 1 y media de la tarde y los lunes a las 5 de la tarde en vuestra tele en la 8 podréis ver Más de y Más A. Recordad que vienen las Navidades y que tenemos que felicitar las fiestas, así que iremos de patrocinador en patrocinador por las casas para que os feliciten las fiestas. Gracias y hasta la próxima semana. Un beso muy grande. ¡Adiós!